Gracias, amigos de Encuentros VIP. Qué bueno que nos acompañan en esta oportunidad donde con mucha alegría y mucho respeto y cariño le damos la bienvenida a nuestra invitada especial. Ella es la reconocida empresaria Marion Pajés, a quien les agradecemos de manera especial la oportunidad que nos brinda de recibirnos en su residencia. Gracias, gracias, Marion. Gracias a ti por siempre tenernos presente y volvernos a encontrar. Así es. Así que esta es mi casa, que es la de ustedes, la de todos. Muy bienvenida. Muchas gracias a ti por brindarnos esta amistad que data desde hace muchos años. No vamos a entrar en detalles, pero lo importante es mantenerla y este agradecimiento tan especial a tu persona. Gracias. Sí, hablemos de tu vida, trayectoria profesional, una mujer verdaderamente emprendedora. Bueno, uy, cuánto tiempo hace ya de esa. Bueno, yo comencé con papi siempre. Tú sabes que don Federico Pajés Moré fue el fundador, digamos, de Marca Publicidad, junto con socio, después Pajés y compañía, después Pajés Bebedeo y el grupo Pajés, que dejó la semilla para que todos sus hijos pues lo hagamos crecer. Yo vengo del área de ingeniería en sistemas, pero la lógica, y mi padre me enseñó lo que era la comunicación estratégica. Y entonces de ahí, bueno, desde que tengo 18, 19 años trabajando ya con papi primero y después con mis hermanos. Y hace 6 años ya yo tengo 6, casi 7 años que voy a cumplir, que bueno, pues no me independicé. Qué valiente. No, me independicé y entonces tenemos Ingenio Capital, que es ahora la compañía de comunicación estratégica, un poquito más dirigida al área de comunicación estratégica, no tan publicidad. Yo no he seguido mucho publicidad, sino siempre más como relaciones públicas, interrelacionamientos, todo lo que es estrategias para cambiar percepciones, cultivar al futuro y traspasar relaciones de poder y de amistad, ¿verdad? Que se hagan relaciones fuertes, sí. Vínculos. Qué bien, nos señalas que tu padre, Federico Pajés, fue él uno de los pioneros en el sector del área publicidad. Hablemos de esta parte tan importante en el cual trabajaste con él, iniciaste, Marion Pajés, en este fascinante mundo de la publicidad. Claro. Bueno, mi papá era un hombre muy amplio, un catalán bien encachado, como diría mi mamá. Un hombre que era además muy afable y le gustaba enseñar y crecer. Era un hombre muy positivo. Yo diría que me parezco un poco a él en cuanto a lo que son el atreverse a hacer cosas diferentes, el cambiar de país, el cambiarse de casa, eran parte de del crecimiento del papi. Y siempre estar cultivando lo que era la lectura para mantenerse al día en su profesión. La publicidad fue su muerte, cosa contradictoria, fue la mejor prueba de que él fue uno de los pioneros, porque fueron testimonio, mucha gente dio testimonio de lo que había aprendido al lado de él, de cómo había crecido en el país la publicidad y la competitividad y superar lo que era una publicidad tradicional a una publicidad más estratégica y más vanguardista, porque él era un hombre de vanguardia, creía que todo era posible y construía, o sea, sí, crecía. Mi papi siempre iba como un escalón más arriba y con él llevaba a sus equipos porque era un hombre muy integral, ¿no? Él trataba de que todo el mundo fuera parte de un equipo y trabajaba en equipo y así nos enseñó. Por ejemplo, a mí me enseñó a distinguir la importancia de las relaciones. O sea, lo importante no era solamente tener un conocido o una persona, sino hacer una relación creíble. Por ejemplo, para mí es muy importante la relación que yo tengo contigo, que yo soy como que tú me ves hoy, me ves mañana y me ves pasado y somos la misma persona, porque para mí hay esa relación y ese vínculo es fundamental. Él creía en eso y eso lo enseñó, sus clientes eran de largo data y nos enseñó eso no solamente de lo que era la carrera, sino lo que es la parte humana, que es fundamental en la comunicación. Y,
y nos, tenemos valores importantes de herencias de que yo he traspasado a mis hijas también, que es importante para mí, lo que era el respeto, el saber con quién tú te relacionas, que era parte también fundamental de lo que, ¿verdad?, de lo que guardaba la credibilidad de las personas. Papi fue un hombre muy visionario, yo diría, más que innovador en su, como lo que llamamos innovaciones hoy, era visionario, entonces empujaba al resto a hacer cosas diferentes y a reingenierizarse, así, para crearse. Ustedes, sus hijos, emularon el respeto, el amor al trabajo, sobre todo. Sí. Y se llevan ustedes una herencia muy valiosa de lo que fue en vida el señor Federico Páez. Ay, sí. Definitivamente tenemos, hemos dejado en la historia, ¿verdad? Mis hermanos y nosotros también hemos dejado la construcción y el crecimiento de lo que él nos dejó a nosotros. O sea, era un papi, nos dejó una agencia de publicidad. Y nosotros hicimos, cuando yo salí del grupo hace ya 7 o 6 años, eran 14 compañías de diferentes, relacionadas a toda la comunicación o bienes raíces. Y eso mismo uno emuló más o menos cuando uno salió del grupo, lo mismo chiquito, pero de Marión, ¿cómo evalúas esta experiencia en la empresa Porter Novelli, en la cual prevaleciste por... Sí, 15 años 15 casi. Años. ¿Cómo evalúas? Mira, yo diría que fue una escuela, porque hizo que lo que uno aprendió con la mano, con papi, con leyendo libros, entendiendo un poquito lo que eran las relaciones y vinculándose de manera no profesional, digamos, yo no estudié carrera de comunicación, se hizo con Porter Novelli, al ser una empresa internacional, se formalizó. Porque tenía estructuras, tenía presentaciones específicas, tenía formatos para sacar estrategias. Uno aprendió muchísimas cosas de lo que era ya poder aportar más y más amplio, digamos, la visión de uno. Porter fue definitivamente mis raíces, de ahí yo fue que crecí. Y a la vez la hice crecer a ella, porque era una compañía del grupo Páez, pero siempre estaba manejada por mí, digamos, como la parte estratégica, ¿verdad? La parte administrativa pertenecía siempre al grupo. Y entonces fue para mí, bueno, la pista de crecimiento, de desarrollo, la pista de despegue realmente como profesional y como persona, porque realmente nos dio la oportunidad de viajar, de conocer otras agencias, ser parte de una empresa global, hablar con experiencias, compartir experiencias que eran súper interesantes en otros países. O sea, para nosotros somos pequeños, pero esas experiencias grandotas nos daban a nosotros una apertura y decían, ah, pues entonces también podemos hacer esto y esto. O sea, y era más fácil a veces en un país pequeño como el nuestro, la vinculación y las relaciones son a veces más accesibles que en esos países tan grandes, más burocráticos. Entonces uno decía, mira, si ellos lograron hacer esto, pues tenemos que trabajar para lograr esto también. Cierto, o sea que era, sí, fue Porter para mí fue, bueno, un hijo, un hijo que me enseñó y que yo crecí con él. Claro, y contando también con un arduo equipo de equipo buenísimo, sí, teníamos un equipo número 1A, yo diría que ahí no solamente llegaron profesionales que eran ya de calidad muy alta y nosotros teníamos personas que hablaban 5 idiomas, o sea, porque manejábamos Caribe también, era una agencia grande de comunicación. Sí. Y el equipo era muy bueno. Aparte, a uno enseñó una escuela también, ¿verdad? Uno enseñó a mucha gente. La amplia cartera de clientes, sí, me imagino que bastante extensa, donde ofrecían ustedes sus servicios, la distinción que siempre le ha caracterizado y sobre todo con el aval. Claro, del grupo, digamos. Sí, siempre fue junto, ¿verdad? Trabajábamos en conjunto. Porter tenía sus clientes independientes y tenía también clientes del grupo, que fue un crecer para los dos lados, digamos. Y
Bueno, contaban con todo el respaldo de nosotros como grupo y también como la agencia internacional y el grupo holding que pertenecía también, Porter pertenecía al holding de Omnicom, que es el mismo holding de BBDO, entonces también tenían recursos, pasaba algo, por ejemplo, manejábamos Chevron a nivel regional, 14 islas, y entonces hubo situaciones en algunas islas que llegamos hasta París y hasta los diferentes países, porque las islas son dependencia de esos países grandes. Entonces, al pertenecer a ese holding, nos abrían las puertas definitivamente. Era un respaldo grande y era una experiencia distinta. Cada cliente es totalmente diferente, una experiencia nueva. Definitivamente son experiencias gratificantes. Ay, sí. Llegó el momento de volar, de caminar, uh-huh. Y hoy día cuentas con tu propia compañía Ingenio Capital, en la cual vamos a seguir conversando en esta conversación tan amena e interesante con Marión Pajés. Yo te invito a que vayamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir conversando de los proyectos, de los planes, de tu hermosa familia, de tus hijas y sobre todo de todo aquello que adornan la persona de Marión Pajés. Gracias. Gracias. Ustedes, amigos, no se muevan. En breve continuamos con todos ustedes en esta conversación especial. Marión Pajés, nuestra invitada VIP. Lo que más me apasiona es que un cliente me llame y me diga, mira, no sé cómo manejar estas relaciones internas, por ejemplo, de mi gente. O mira, ha cambiado, compré esta empresa y hay que poner esta cultura. O llegué al país, ¿cómo me introduzco en esto? Y tú ves ese reto. Entonces, oh Dios, aquí voy a disfrutar porque aquí voy poniendo patitas, yo digo, y armando como un plan. Síganos en todas nuestras redes sociales. Un encuentro VIP. Gracias, amigos de Encuentros VIP. Qué gratificante es para mí encontrarme en la residencia de la empresaria Marión Pajés, a quien nueva vez les agradecemos esta hermosísima oportunidad de recibirnos en su bello hogar. Gracias, Marión. Hablemos de Ingenio Capital. Háblanos de este compromiso que tienes. Asumimos en ese año, en el 2013, asumimos lo que fue un nuevo comienzo, ¿verdad? En la vida independiente. Y entonces creamos Ingenio. Ingenio es un clúster de talentos. Yo entendía que los mercados se van simplificando, aunque los problemas se van complicando, como yo digo, ¿verdad? Los problemas se complican porque vivimos en un mundo globalizado con tantas cosas. Sin embargo, la comunicación no puede ser complicada. Entonces, con una visión diferente de cómo el approach hacia la comunicación, creamos Ingenio, que es un clúster de talentos. Somos tres personas fijas, una encargada de estrategia, una encargada de comunicación y planificación, y yo que estoy como cabeza, digamos, y mi especialidad es el relacionamiento. Entonces, esas tres personas, visitamos un cliente, vemos el proyecto del cliente o le presentamos una idea, puede ser, y ese proyecto tiene una característica. Por ejemplo, necesita un estudio de mercado, necesita un profesional del área de por ejemplo, de medios de comunicación, o necesita que le hagamos un estudio sociológico, o que necesita que redactemos documentos, o ya sea
gráficamente o de un diseño gráfico, lo que sea que necesite. Eso, hacemos un plancito y contratamos talentos de alto nivel que son específicos para eso. Por eso lo llamamos un clúster. Tenemos diferentes como asociados que llamamos. Entonces, el proyecto sale con unos profesionales de alto nivel, pero con costos accesibles a los clientes, que no se encarecen porque no tenemos costos fijos. Y los profesionales entran y salen porque entran a crear un concepto o a desarrollar algo y después queda bajo la sombrilla de nosotros como líderes, digamos, de llevar ese proyecto hasta el final. O sea que el costo del cliente es pagar a los profesionales por su tiempo y su talento, pero no es el costo de tener toda una estructura de soporte que definitivamente encarece muchísimo, no solamente para nosotros como empresa, sino para los clientes. Y nos hace también bajar la calidad, así mantenemos la calidad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestros aliados en diferentes áreas y todos son excelentes profesionales, ya reconocidos, con experiencia, innovación, por ejemplo, en el área de todo lo que es comunicación en las redes y todo lo que son las estrategias, uno tiene la sombrilla estratégica y estuve estos muchachos más jóvenes con experiencia, ya probado un poquito y con estrategias realmente que le crean todo el trayecto al cliente y eso se traspasa o el cliente lo maneja o lo manejamos nosotros, como ellos quieran. Lo importante es que el cliente vaya creciendo, en la medida en que él crece, nosotros crecemos, porque si no es para este proyecto, es para otro y ya ahí vamos entregando, haciendo entregas. Entonces nos mantenemos en sectores súper especiales y a la vez con aliados muy interesantes. O sea, estamos muy actualizados también, muy interesantes. Eso de verdad suena muy bien. Ha cambiado como mi vida, tú sabes, la forma de trabajar, la forma de relacionarse con los mismos clientes, la variedad de los clientes, desde chiquitito hasta grande, diferentes casos, manejo de crisis, que es una también de las especialidades que tenemos. Así que ahí estamos. Así muy interesante. Es. Marion, definitivamente verte hablar, desarrollar este tema que te apasiona, eso, como lo es en este sector tan importante que has elegido, de la publicidad, estrategia, comunicación y demás, es verte disfrutar lo que haces. Ay, sí, ¿qué es siempre lo que más te apasiona de este trabajo? Uy, qué difícil. Bueno, lo que más me apasiona es que un cliente me llame y me diga, mira, no sé cómo manejar estas relaciones internas, por ejemplo, de mi gente. O mira, ha cambiado, compré esta empresa y hay que poner esta cultura. O llegué al país, ¿cómo me introduzco en esto? Y tú ves ese reto. Dices, oh, Dios, aquí voy a disfrutar porque aquí voy poniendo patitas, yo digo, y armando como un plan. Y entonces ahí eso de relacionar a las personas, de hacerlas importantes, de que ellos vean como una cosa que ellos han trabajado, por ejemplo, empresas que tienen 20 años, 15 años trabajando, o empresarios que no son conocidos, no son los 12 conocidos ni los 15, sino que son personas que tienen valores extraordinarios, que han hecho por nuestra sociedad cosas sumamente riqueza, crear riqueza, que yo digo, porque todos nuestros clientes tienen el propósito de prosperidad y de, o sea, no sabemos trabajar como
al revés, como yo digo. Es para producir riqueza y es para producir crecimiento, es para producir, para replicar ejemplos. O sea, esa es parte de la filosofía de Ingenio. O sea, dejar en la sociedad y crecer, hacerla crecer y hacer crecer nuestro cliente, pero hacer crecer junto con ellos ejemplos, formas, su personal, que se enamore de su compañía, que vaya creciendo con ellos. O sea, la idea es, ese es el reto. Después tú ver que ese problema quedó solucionado y muchas veces quedan, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he creído es en el traspaso de esa relación. O sea, por ejemplo, yo no me quedo con la relación, sino que yo la traspaso al cliente, porque en la medida en que él crezca y tenga su relación él directamente, no, yo no necesito más estar en el medio para que tú me creas o para que yo te sirva o para que seguir siendo, al revés. Yo le aporto valor a esas dos personas que se conocen, más haciendo que logren una relación que continúe en el tiempo y yo feliz. O sea, yo no la necesito en el tiempo, sino la necesito que sea efectiva y contundente en ese momento. Y que de ahí su semillita ya, ellos bien la rieguen. Y qué bueno que lo han logrado, ay, como sí, señalas, con un equipo sí, de super profesionales que verdaderamente están dispuestos a seguir con Marión Pajés sí, en este campo tan interesante. Ahí sí, tenemos ahí un equipo sí, muy interesante y, como te digo, como modular. Y ve cuando tú lo juntas, pues son ideas y son, te traen muchísimas cosas a la mesa. O sea, toda, como son independientes, cada uno también tiene su propio florecer, entonces nos aporta, y ese es el reto, o sea, trabajar con gente que sepa más. Qué bien, definitivamente es un compromiso social. También. Que tienen ustedes. Ay, hablemos sí, al respecto de esta parte tan interesante que también ponen ustedes de manifiesto en Ingenio Capital. Tú sabes que yo toda la vida he sido... Una de mis debilidades, que son mis fortalezas, es el apostar a los demás. Siempre he estado ligada a Villa Bendición, al Centro Sopeña de la Santísima Hora, a Visión Mundial, que manejo, yo soy la presidenta del Consejo de Asesores de Visión Mundial desde hace 2 años. Y uno aportar al país forma parte no solamente de mis relaciones más importantes de lo que es la sociedad, sino también de los aportes que personalmente yo pueda hacer. O sea que casi todos nuestros clientes reciben una idea adicional de responsabilidad social o de aporte a las comunidades, de acciones específicas, ¿no? Hay muchos clientes que tienen un picoteo de cosas de que aportan, porque son empresas grandes y necesitan aportar en varias cosas, pero cuando se centran en una y hacen cosas grandes, o sea, cuando tú te centras en algo específico donde aportamos a nuestra sociedad y donde los resultados se ven, pero además contagiamos a los otros, porque como nuestro país es tan es noble, de naturaleza noble, o sea, nosotros somos un país que no somos tan grandes, somos justo un país de suficiente tamaño para poder transformarnos nosotros mismos. Cuando algo aquí se pone de moda, tú ves que todo el mundo lo acoge. Entonces lo importante es ir contagiando a todo el mundo de que aporte para que la sociedad no la dejemos caer, sea mejor. Entonces Ingenio aporta en todo lo que puede, cada vez que recibe un cliente, sea por el caso que sea, y introduce esa semillita de lo que es el aportar o el relacionarlo a una causa que sea que le dé, que le aporte a su percepción, pero cosas reales, o sea, cosas que podamos ver que van caminando en el tiempo. Y es, en nuestra parte les auguramos lo mejor, que el trabajo, que toda esa capacidad que tienen todos ustedes, en especial su persona, se siga consolidando. Y sigan ustedes fortaleciéndose en esta empresa tan importante que han creado ustedes, Ingenio Gracias. Capital. Te invito a que en esta pausa comercial, cuando retornemos, vamos a seguir conversando de tu vida, okay, de tu hermosa familia y sobre todo de tus 4 hijas. Gran bendición que te ha brindado la vida. ¿Qué te parece? Claro que sí. A ustedes, amigos, continuamos en Encuentros VIP con Marión Pajés. La vida necesita tomar decisiones y papi era
fantástico en eso. Rápido y ya. Se tomó esa decisión, se hizo, se llevó y se acabó. Y ya, si tú no tomas la decisión, tú te quedas como en los medios, tú sabes. Entonces la gente se traumatiza o se le da pena o no siente el crecimiento. Lo importante es tú tomar una decisión. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto. Síganos en todas nuestras redes sociales. Un encuentro VIP. Continuamos conociendo y apreciando aún más la persona de la empresaria Marion Pajés. Gracias nueva vez por recibirnos, Marion. Siempre aquí. Tú sabes que toda la vida, y para mí, como yo te dije, cuando llegaste ha sido un caminar. O sea, desde muy jóvenes nos conocemos y hemos ido creciendo juntos. Claro que sí, me encanta verte trabajar. Ha sido la gran bendición que te ha identificado. Todo aquel que te conoce sabe que eres una mujer bendecida en la cual el trabajo es parte de tu vida. Ay, sí. Marion Pajés siempre se ha identificado con ese don, con ese sacrificio al trabajo tesonero. Y eso de nuestra parte lo felicitamos. Gracias. Te admiramos. Gracias. Así es, la vida te ha bendecido con 4 hijas hermosísimas. Las profesionales, sí. Una casada, la mayor, sí, Marion. Marion. Hablemos de este regalo de Dios. Oh, de mis hijas, esas son mis 4 columnas que me sostienen y que me han hecho crecer, impulsar. El deberse a ellas ha sido siempre para mí una responsabilidad porque tengo que poder mostrarles que ellas son capaces. Entonces era como un motor que me empujaba a mí también al mantenerme activa, trabajando, actualizándose y ser parte de poderle mostrar diferentes ejemplos y cosas que pudieran hacer. Mis 4 hijas son mis 4 luceros, Marion Isabel, que es la mayor, que ya es ingeniero industrial y se casó van a cumplir 3 años con Omar Quesada, que es músico, además es ingeniero en sistemas, y es mi hijo varón. Como yo digo, yo gané un hijo realmente con Omar. Marion y él se llevan muy bien, parece una sola persona. Una cosa que gracias a Dios ha traído a nuestro hogar por un aporte, porque trae un amigo para mis hijas y un sostén realmente para mi hija mayor que la ha impulsado. O sea que estamos muy contentos con eso. Después Ana Cristina, que está estudiando en la Pucamaima, está estudiando comunicación social, corporativa. Muy comprometida con lo que es la parte, ella yo te diría que es la que más se parece a lo que yo hago, le gusta esa parte, le gusta la organización, sumamente organizada, le gusta todo lo que es el desarrollo. O sea, ella todavía no se ha graduado para alcanzar, digamos, ya haber desarrollado algo, pero sin embargo, por las pasantías que ha pasado y los trabajos que ha tenido, tú notas que ella, las referencias que dan, pues ella se parece como a eso. O sea, hacer cosas, construir cosas, hacer todo lo que sea en comunicación y cine, ha trabajado en cine. Ana Cristina canta, además, es nuestra artista, muy lindo. Ya tiene 22 años. Ahí sí. Y entonces viene Laura Rebeca, que es la tercera y estudia medicina en INTEC. Es la doctora, como yo le digo. Y una mujer muy tesonera. Ella va a ser una mujer determinante. Todo el que estudia medicina tiene que tener esas bases como fuertes de.
Y después está María del Mar, que es mi pequeña, pero que ya tiene 17 años y es la más alta de todita, ella es la más espigadita. Y termina, se graduó este año de ya de su bachillerato y le gusta la parte de negocios hasta el momento. No sabemos qué va a estudiar todavía. Así que han sido para mí una bendición, mujeres independientes, cada una diferente, profesional, y son totalmente distintas. Una cosa que tú dices, pero sin embargo se parecen en cosas, son súper unidas, trabajan en conjunto, saben, pero son, si tú las miras, tú dices, se parecen físicamente y los gustos son diferentes, cada una es definida con sus cosas, o sea, no se hacen sombras, sino que son totalmente diferentes, se complementan. ¡Qué bien! Ay, sí, para mí son muy alegría. Una gran bendición te ha brindado la vida de tenerlas, como señalas, profesionales, independientes y sobre todo muy elegantes, así como su madre. Y verdaderamente eso es lo que cuenta. Ay, sí, son mujeres muy de corazón noble. Yo te diría que el crecer junto con ellas, porque definitivamente los hijos te enseñan cosas, ha hecho de mí una mujer mejor. Para poder ser para ellas, pero también porque ellas lo son. O sea, ellas nacieron con sus sentires y eso ha hecho crecer. O sea, que yo tengo dos hijos, que son los hijos de Manuel, que son mis hijos también. Fueron mis dos hijos hombres heredados, que es Cristian y Carlos. Y ahí tengo otros amores, como yo digo, que tengo, que son complemento. Cristian ya tiene con Candy a una pequeña hermosa rubia que es mi nieta postiza. Así es. Y Carlito que vive en Francia. O sea que tenemos somos muchos y a la vez tenemos, ¿verdad?, quienes son mis columnas, que son mis mujeres. Eso es lo que cuenta verdaderamente. ¿Qué legado entiendes que le puedes dejar a tus hijas? Y igual aquel, el que te dejó tu padre, que está en un lugar muy especial, así lo sabemos. ¿Qué te marcó de don Federico Pajés? ¿Y qué quisieras que tus hijas emularan este ejemplo de abuelo y a ti como madre? Uy, mi padre. Mi padre era mi amor. Fue una figura importante en mi vida, realmente. Y lo que yo heredé de él es parte del arte, por ejemplo, la afinidad del arte. Papi era muy sensible y es parte de mis ganancias con él. Fue un hombre muy especial. Yo creo que parte el trabajo tesonero, el poder, el levantarse todos los días con poniéndole buena cara al tiempo, como de verdad uno tiene que echarse arriba. Esas cuatro mujeres para mí nunca fueron problema. O sea, esa parte positiva y agresiva que él tenía, como todo pasa y todo no es nada, todo se puede, podemos hacerlo, vamos a hacerlo, el trabajo en equipo que siempre él fomentaba y el tener un buen vivir. Si había, bien, disfrutémoslo, pasémoslo bien. Si no hay, bueno, no hay, bien. Tenemos que compartir. Entonces ahí había. Y eso yo creo que se lo dejo a mis hijas, por ejemplo, la parte del arte, la parte de lo que es el ser un buen amigo. Mi papá era mi amigo. Qué lindo. Y también la determinación, ¿verdad? La vida necesita tomar decisiones. Y papi era fantástico en eso. Rápido y ya. Se tomó esa decisión, se hizo, se iba y se acabó. Y ya, si tú no tomas la decisión, tú te quedas como en los medios, tú sabes. Entonces la gente se traumatiza o se le da pena o no siente el crecimiento. Lo importante es tú tomar una decisión. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto. O sea, no solamente trabajar y trabajar y trabajar, sino tú tienes que también ver a futuro cuál es el próximo paso, hacia dónde voy, qué quiero dejar de legado. Por ejemplo, papi siempre era uno de sus principales y fundamental creer, ¿verdad? El dejar a sus hijos un legado que ellos puedan hacer crecer.
pero sobre todo su personalidad de cada uno de nosotros, que somos diferentes también, no fue lo que él nos dejó. O sea, él nos dejó personas capaces de resolver problemas y de hacerse cargo y ser responsable de su vida, que es parte de lo que yo digo fundamental para mis hijas. O sea, yo quiero que ellas hayan heredado esa parte, de que uno es capaz de asumir retos, de tomar decisiones difíciles y de pasarlas, ¿verdad? En la vida todo pasa y lo importante es esa determinación de tú estar satisfecho con la vida que tú has vivido, no que otro viva por ti, no que tú sufra o que tú asumas que hay una responsabilidad indefinida contigo. Esa es tu principal responsabilidad, tú. Si yo estoy mal, todo mi alrededor se complica. Entonces él era muy de eso, o sea, muy de, bueno, si esto no se puede, hacemos esto otro. Y si no, entonces. Y yo creo que eso es parte de lo que uno le ha traspasado a ellas. La sensibilidad hacia el tercero, hacia lo que es el dar. Si uno no da, nada se multiplica. Así mismo, Marión. Evidentemente, y muy certeras tus palabras. Vienes de un hogar con mucha formación, donde los valores y el respeto han sido la base fundamental de una familia bendecida, grande, sobre todo rodeada de hombres y mujeres, trabajadores, emprendedores, y qué bueno poder compartir con todo nuestro público de Encuentros VIP solo parte de las experiencias laborales y profesionales de una mujer encantadora. Gracias. Me honra de manera muy especial encontrarnos en tu residencia y poder compartir algunas de las experiencias de vida de Marión Pajés. Gracias por brindarnos tu amistad. Gracias, al revés, a ti. A tú ti. Sabes que siempre, gracias. Siempre que quieran, y como te digo, mi casa es y será, se estará siempre abierta para no solo a ustedes, todo tu público, que yo sé que tú tienes tu audiencia muy interesante. Y bueno, compartir mi experiencia es aportar también, así que de eso se trata. Gracias, gracias siempre, que Dios te bendiga mucho. Ay, y sobre todo que sigan los proyectos y los planes en Ingenio Capital. Con Dios mediante. Así será. Gracias. A ustedes, amigos, sigan con nosotros compartiendo de este contenido interesante que cada semana les ofrece su revista social, Encuentros VIP. Hoy tengo unos tips directos para aquellas personas que pretenden conseguir el éxito laboral. Y lo voy a reducir específicamente a 4 pasos que creo que pueden ser de mucho interés para ti. Síganos en todas nuestras redes sociales. Un Encuentro VIP.